Cuarto y último bloque en Free kick. momento de repasar un partidazo universitario en su casa, recibía al Jockey Club Córdoba, uno de los grandes partidos que tuvo esta fecha 4 en esta zona, en esta fase 2 del oficial de rugby cordobés, y ya nos posicionamos en Barrio Alta para ver lo que sucedió. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrisa. Pastas, pescados, menú ejecutivo, rancho viejo, Nores Martínez, 1900, reservas al 468-3685. Estaba el encuentro con la salida típica, obviamente, del conjunto del Jockey Club Córdoba, saliendo en la cancha de Universitario en esta fecha 4 de la fase 2 del oficial del rugby cordobés. Ahí salía el conjunto del Jockey y ahora era el turno del conjunto de universitario que también se prestaba para salir a la cancha y lo hacía de esta manera y vamos a comenzar a repasar las acciones de este lindo y entretenido partido universitario que quería quedarse con la victoria en minuto de silencio obviamente como en cada cancha del oficial del rugby cordobés en memoria de monito en memoria y el saludo, obviamente, para toda la familia del Córdoba Athletic en este difícil momento que se vivió. Y un abrazo fuerte para toda la familia Sega Marchi. Ignacio siempre estará en nuestro corazón. Empezamos a repasar las acciones de juego. El jockey que desde el arranque... Va a querer marcar diferencias. Y por eso, eh, en el comienzo del juego ya se posicionaba en cancha de universitario. Como en este line y este mol. y este empuje. Y este empuje que ha mandado por el número 21 por su medio Scrown. Hablamos de Marcos Páez Molina. Que estuvo en el 15 titular y llegaba el try. En este caso. De Leandro Martín Nacif. Quien terminaba apoyando. Manuel Carrara que no podía con la conversión. Pero el que ganaba 5 a 0. El Line que va a llegar. Recepcionado en el medio de Silera. Para que sea el jockey y el que siga progresando. En el medio. Otra vez. El juego de Paez Molina. Ya estaba la ventaja del árbitro del partido de Corvalán. Aunque Nacif otra vez. Intentaba ir para adelante con Filipa acompañándolo y otra vez Páez Molina soltando. Y nuevamente intentaba Gonzalo Massín para que en este caso la tuviera Matías Fischer. Y todo se volviera para atrás y fuera el penal del conjunto del Joker. Y penal a partir del pie de Manuel Carrara que tenía la posibilidad de sumar. Pero la pelota se termina yendo afuera y el Joker ganaba solamente 5 a 0. La respuesta de Universitario a partir del scrum y a partir de jugar desde su mitad de cancha para soltar pelota y ahora empezar a encontrar los espacios a partir de Lampazona, que progresaba, que esquivaba tacles y que ganaba muchos metros en el terreno de juego. Y ahora es momento de jugar de Pérez Soria para que la pelota vaya hacia la punta y llegue en este caso el try de Francisco Núñez. Y así de esta manera se pusiera el 5 a 5 en el tanteador. La conversión que termina yendo afuera. Y por eso todo estaba como al comienzo. Cuando corrían 11 minutos de juego. Va a salir desde su propio terreno. Universitario con el kick. Recepción para el conjunto de jockey Y momento de progresar. Pisando hacia adentro y hacia afuera. Y esquivando, siendo tacles. Ahí va. Manuel Carrara. Y momento de jugar para Paez Molina. Y el Joke que intentaba con los forwards. Acompañarse ir para adelante. Y Páez Molina soltando pelota. Y Gonzalo Massín que vuelve a hacer lo propio para ir más afuera todavía. Y allí va el jockey con Muñoz Boeto. Y allí involucraba a los backs en el juego. Para que Páez Molina nuevamente suelte pelota con Gonzalo Massín. Que iba para adelante y que encontraba los espacios para soltar pelota. Y para que en este caso sea un lindo try de Santiago Merlini. Quien apoyaba así el segundo try del jockey. Que... A partir de la conversión de Carrara, cerrará la jugada con 7 puntos y le ganara 12 a 5 eh, en esa primera etapa al conjunto de Universitario. En el segundo tiempo va a ser el conjunto estudioso, el que encuentre los espacios. Y otra vez va a ser Francisco Núñez, el que termine llegando al eh, Ingol Rival y apoyando para dejar el tanteador. En este caso, a los 4 minutos, 12 a 10. La conversión que parecía factible, pero que se va afuera y no puede sumar. Y el Joke okay que. Va a responder a partir del line. Cuando se jugaban 13 minutos de la segunda parte, yendo y avanzando a partir de Gonzalo Macín para jugar ahora con Marcelo Blanco, quien ingresó en el segundo tiempo. Una muy buena jugada para que llegue el try. En este caso de Francisco Toya. Y termine apoyando para estirar las ventajas del conjunto de Jockey. Conversión que va adentro del número 10 de Manuel Carrara y así el Jockey estiraba las ventajas. Nuevamente el Line y ahora el Mol para adelante. Y ahora empuja el Jockey. Pasaron solamente 3 minutos del try anterior y allí va el Mol para derrumbarse adentro del ingol rival y a partir del try de Ignacio Raúl Palomeque, sea el Jockey el que vuelve a sumar de 7 puntos porque Manuel Carrara en este caso convirtió nuevamente y así le daba la ventaja al conjunto hípico de la ciudad de Córdoba. Nuevamente, 21 minutos, otra vez momento de jugar para el conjunto del Jockey con el MOL, comandado por Marcelo Blanco, la pelota que la tenía Ignacio Palomeque. Marcelo Blanco con paciencia suelta pelota ahora para el costado izquierdo, para que otra vez los Backs empiecen a jugar y nuevamente Marcelo Blanco con mucha velocidad hace que la pelota llegue hacia la punta y sea... El try en este caso de Jerónimo Cabrera. Y a partir de la conversión de Manuel Carrara, el Jockey sumara 33 unidades. Estaba muy lejos el conjunto de universitario, pero a 33 minutos va a responder. Primero a partir de uno de los jugadores que tuvo un muy buen encuentro. Después del line, involucrar ahí a gente. Fabián Nieto que intentaba levantar pelota. Se involucraban todos los forwards del conjunto de universitario. Yendo por el cortado corto para encontrar a partir de los Forwards la posibilidad de llegar al ingol rival. Hay Universitario involucrando a Iván Kunz. Universitario comandado por Agustín Pérez Soria. En ese movimiento con los golos que intentaban progresar, pero buen tacle del conjunto de Jogue que no le permitía progresar. Y por eso. Ahora sí, Pérez Soria iba a intentar jugar. Y nuevamente, yendo metro a metro, avanzando. Ya estaba Facundo Vergara en cancha. Y allí iba Universitario con Ezequiel Bustos López. Y allí se involucra también el octavo, Conrado Iglesias Quintana. Intentando jugar Universitario en esta jugada muy larga. Para soltar pelota por afuera. Para otra vez ir por el costado izquierdo. Y allí. Nuevamente sumando la posibilidad de metro a metro. No podía avanzar Universitario. Buena defensa del Jockey. Intentaba en este segundo tiempo, pero se le hacía muy complicado. Seguía yendo Universitario para adelante. Y otra vez la respuesta del Jockey. Para que no quedara limpia esa pelota. Y nuevamente los forwards hacia adelante y ahora soltó pelota a Universitario y ahora va a encontrar los espacios y ahora sí va a llegar la ovalada a manos de Luciano Lampazona que termina posando un nuevo try para Universitario con los aplausos de toda su gente. La conversión que intentaba pero la pelota quedaba corta y no podía ser. Y cuando se iba cerrando las acciones nuevamente el line nuevamente el empuje de el Mol para que otra vez Universitario empieza a machacar en la defensa del jockey y en este caso progresando con ventaja ya dada por el árbitro del partido, por eh, Corbalán y seguía Universitario con mucha paciencia en este final prácticamente de partido. Pelota suelta para el costado derecho y otra vez y por el centro de la cancha, en este caso tratando de repetir. El try anterior. Buen tacle de Jockey. En la defensa, cuando tuvo que defender. El campeón reinante del rugby cordobés lo hizo. Y ahora, con el penal a favor, va a llegar el try del conjunto de Universitario. Y así se van a empezar a poner cifras definitivas al encuentro. A la victoria del Jockey Club Córdoba por 33 a 20. Frente a Universitario en esta fecha 4. En esta fase 2 del oficial del rugby cordobés fue victoria del bicampeón del de rugby de nuestra tierra.